El chasqui llevaba la noticia. El comandante de Entre Ríos, don José Urquiza, padre de Justo José, había nombrado a Francisco Ramírez alcalde de Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Era el año de 1803 y Francisco Ramírez tenía 17 años de edad. Los libros me habían orientado sobre el lugar donde se había producido su último combate y qué había sucedido inmediatamente después de la muerte de Ramírez. Pero nada pude sacar en claro sobre la ubicación actual de sus restos. Habían pasado casi 180 años, 9 generaciones. ¿Dónde encontrar información fiel si los propios protagonistas de la desaparición de Ramírez se habían preocupado tanto de guardar el secreto de su tumba? Santiago del Estero, la tierra de Ibarra, que luego los haría regresar a Entre Ríos. Los perseguían Bedoya y Orrego, al mando de las fuerzas de Santa Fe y de Córdoba. El Supremo escapó con algunos de sus fieles compañeros, Anacleto Medina, el joven teniente Galarza, el cura Monterroso, que había estado con Artigas hasta que abrazó la causa de Entre Ríos, y doña Delfina, la coronela Delfina. Y es allí en Arroyo Seco cuando la señora es atrapada por los perseguidores. Así que Ramírez regresa para salvarla y lo logra. Pero en la acción recibe un disparo. Luego, caído y ensangrentado, los soldados lo decapitaron y se llevaron la cabeza en una bolsa. ¿La cabeza? ¿Qué hicieron con la cabeza? ¿Por qué decapitarlo y colgar su cabeza? Tal vez porque querían que sufriera la execración de sus enemigos. O quizás porque era costumbre en esa época, un efecto político, exponer en una jaula para fieras o en la punta de una lanza la cabeza del enemigo derrotado. Sin embargo, Ramírez nunca había hecho algo semejante con enemigo alguno. Esto se deba quizás a que había crecido a la sombra de Artigas. En 1818, Ramírez era el lugarteniente de Artigas en Entre Ríos, pero sobre todo era su jefe político y militar. Ya había conocido a la Delfina, su compañera,
esa hermosa portuguesa que también había conocido a Artigas. Y se había rodeado de sus más fieles lugartenientes, Gregorio Piris, Jerónimo Galarza y Anacleto Medina. Para el general Medina. Léamelo, soldado. El comandante Medina. Querido Anacleto, sabrá usted que el año de 1820, según los aristócratas, era el que debió marcar el fin de la Revolución de Mayo, su fracaso. A un año de esa fecha, los porteños audazmente se han lanzado una ofensiva contra los pueblos libres y a favor de un poder absoluto y central para consumar nuestro exterminio. Marcharemos a la guerra contra el directorio monárquico que se ha enquistado en Buenos Aires. Es menester que activemos nuestra fuerza y que conjuntamente con la del señor brigadier general López decidamos el futuro de nuestra patria como soberana, libre y en paz. Mi querido amigo, avancemos sobre Buenos Aires. Firmado, General Francisco Ramírez. Avanzamos contra el directorio y la batalla fue en Cepeda. 1.300 hombres de todas las armas contra 800 de nuestros soldados. Y en 8 minutos desaparecieron hasta las esperanzas de los tiranos. Su caballería fue totalmente destrozada. En el campo quedaron más de 300 cadáveres, la mayoría oficiales. La infantería se retiró a San Nicolás, aterrorizada. Y le puedo asegurar que fue así, y no peor para ellos. Porque procuramos ahorrar sangre americana. No quisimos privar a la patria de brazos útiles para la defensa del enemigo exterior. Comandante, los porteños se han rendido. Me imagino el clima que viviría Buenos Aires al llegar la noticia de la derrota de su ejército en manos de las montoneras de Ramírez y López. El espanto de la aristocracia porteña imaginando una entrada sangre y fuego de los gauchos salvajes del interior. El terror frente a la segura masacre que esperaban.
Mire, mi amigo, hasta el último día de mi vida, hasta mi último minuto, antes de sentir el cuchillo del enemigo, recordaré el ingreso de la comisión del general Ramírez a Buenos Aires. Éramos unos pocos hombres nomás. Los caballos atados en la plaza, el horror de la gente principal, cuando pasábamos por la calle. Y luego el desprecio. Al entender que no había peligro con esos pocos gauchos que habían llegado a la ciudad solo para hablar. Y el regalito de la bosta de los pingos entrerrianos durante todo el trayecto desde el Pilar. ¿Y el Tratado de Pilar? El Tratado de Pilar fue el primer tratado preexistente de la Constitución de 53, nuestra primera Constitución. Pero para Ramírez y para los entrerrianos en general, tuvo una consecuencia política inmediata y fundamental. Significó el enfrentamiento definitivo con Artigas. Ramírez se había sumido en su propio proyecto y este entraba en discrepancia con el de Artigas. Ambos proyectos eran federales. Querida Delfina, en este día acabo de enfrentar con la intrepidez de mis dragones de la muerte, que vos bien conocés, a las fuerzas del general Artigas en el campo de batalla. El ejército enemigo era compuesto de 1.300 hombres y el federal de los entrerrianos, a pesar de su inferioridad, los dispersó corriendo los sable en mano durante 8 leguas hasta que la noche impidió su persecución. Artigas debe haber reconocido que la justicia ha favorecido nuestras armas. Los entrerrianos no toleran por más tiempo ser conducidos por nadie. El curso de los acontecimientos de ahora en más acreditarán que los entrerríos, siempre constante en sus principios, solo quieren ver instalado un gobierno electo por la voluntad universal de las provincias. Mi amada Delfina, te extrañé al frente de los dragones, mi coronela. Entiendo tu tristeza, pero me hacía falta con tu espada y también con tu rostro y con tu aliento. Con todo mi amor, Pancho. Esta vez no podía ir a la batalla con vos, mi amor. No me preguntes por qué, pero no podía hacerlo. Ahora serás el supremo entrerriano. Proclamarás la República de Entre Ríos. Y yo estaré hasta el final con vos. Hasta esa carga en la que te quitarán la vida. Te perderé para siempre. Ya
Finalmente el viejo historiador me había orientado sobre el posible lugar donde el cura Amenábar había enterrado los restos del supremo entrerriano. Su cabeza, que era lo único que los soldados de López se habían llevado del lugar de la tragedia. Su cuerpo está definitivamente perdido. Ya se ha hecho tierra y fuera de nuestro territorio. Pero tal vez podamos recuperar lo que el brigadier López se animó a exponer en el cabildo antes de enterrarlo a oscuras para la historia y para su pueblo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué quieres confesar, hijo? No vengo a confesarme, padre, sino a buscar confesión. ¿A qué te refieres? Me refiero a los restos de un hombre. ¿De qué hombre? A su desaparición, a su entierro nocturno y secreto en algún camposanto que usted conoce, padre. ¿Un hombre? No conozco tal hombre. Fue jefe de los entrerrianos y lo acompañó siempre una mujer. Hace falta ¿que los nombre, padre? Luego de la persecución y caída del general Ramírez, los hombres del brigadier López le enviaron su cabeza cercenada. Él la embalsamó, la puso dentro de una jaula para fieras, exponiéndola bajo la recova del Cabildo de Santa Fe. Estuvo allí algunos días. Finalmente, por caridad, pudimos convencer al gobernador de dar cristiana sepultura a los restos del Supremo. Y así lo hicimos. ¿Cristiana sepultura? En la noche, a escondidas. Hijo, debes comprender. Padre, ¿dónde están los restos del Supremo?
Padre, ¿dónde están los restos del Supremo? Hace más de un siglo y medio, el general del Ejército Federal y Supremo Entrerriano, don Francisco Ramírez, proclamó la República de Entre Ríos, organizó el Estado naciente, promulgó las primeras leyes institucionales con forma de constitución de las provincias argentinas, impulsó la instrucción pública, fundando las primeras escuelas de la provincia. Iniciamos y concluimos la tarea de eliminar los últimos intentos de restablecer una monarquía sometida al extranjero. Invocamos a la República por primera vez en nuestra patria. Hemos luchado como federales y como hombres de libertad. Mucho sudor y mucha sangre de entrerrianos regó la tierra americana. Pero no es sacrificio si esto sirve para que nuestros compatriotas vivan a la sombra de los principios que defendimos y a los cuales dedicamos hasta el último aliento de nuestras vidas. Que terminaras así. Tenías el cariño y el respeto de tus compatriotas. La fidelidad de los soldados que más querías. Una compañera de amor y de guerras. Y solo tenías 35 años.